de pensionados con esa gran responsabilidad que celebrar el Día del Trabajo implica también despertar la conciencia social. También presente el Sindicato de Trabajadores de la Construcción y similares del Estado de Jalisco. Año de 1886, en la ciudad de Chicago, son severamente reprimidos los obreros que exigían la jornada de las 8 horas y también la justicia social. En el año de 1889, en la ciudad de París, se celebró el Congreso Obrero Socialista y también se determinó esta fecha para hacer reclamo justo de los derechos inherentes al ser humano, como es el propio al trabajo. En el caso de la República Mexicana, año de 1906, en Cananea, mina de cobre, fue el 1 de julio cuando inició también. Por ese motivo, Cananea es también considerada como cuna de la revolución. Ahí, en ese movimiento tan importante, hay una frase de gran peso: el desarrollo alcanzado en México no beneficiaba en nada al pueblo ni a los trabajadores. Y fue en este contexto como se considera que en Cananea, Río Blanco, dio origen ese movimiento también que sumó a los trabajadores en la revolución que inició en el año de 1910. Fue en 1913 cuando tuvo lugar el primer desfile en nuestra patria, un día 1 de mayo. Y en esa ocasión participaron cerca de 25 mil obreros invitados por la Casa del Obrero Mundial. Después de toda esta gesta, en el año de 1917, una vez que se proclama la Constitución, son integrados ahí también los derechos sociales de los trabajadores. Por ese motivo, es en este contexto, el gobierno municipal, indicaba a ustedes, ha hecho invitación atenta a los trabajadores agremiados e independientes para celebrar esta efeméride. También es importante destacar que en el año de 1955 el Papa Pío XII declaró el 1 de mayo también como el día dedicado a honrar a San José Obrero. En este contexto nos disponemos a rendir honores a nuestro símbolo patrio en esta bandera monumental izada esta mañana y también en la propia que porta con mucho orgullo la escolta de la sección 80. Atención, firmes, ya. Al sonoro rugir del cañón. Y detiene en su centro la tierra. Al sonoro.
para plegar bandera. Saludar. Ya. El Día del Trabajo se celebra porque antes no se reconocían los derechos de los trabajadores. Las condiciones para los obreros eran deplorables. Se obligaba a la gente, incluyendo a mujeres y niños, a trabajar jornadas de hasta 18 horas y los salarios eran bajísimos. Fue en el año de 1913 que se celebró por primera vez el Día del Trabajo en México, cuando 20.000 obreros marcharon y exigieron al gobierno la implementación de la jornada de 8 horas de trabajo. Voy a presentarles a las personalidades que se encuentran el día de hoy con nosotros. Inicio por presentar a nuestro presidente municipal, el técnico José Luis Amezcua Arias. Lo acompaña la licenciada Liliana Ramírez Panduro, síndico municipal. La regidora licenciada en nutrición, Sofía Álvarez Urbano. El ciudadano José Ángel Serrano Sandoval, regidor. El médico veterinario Juan Juvenal Magaña del Toro. Saludamos a cada uno de los sindicatos que el día de hoy, en este primero de mayo, desfilaron por la calle principal de nuestro municipio de Tamazula de Gordiano. Con ellos a el sindicato de trabajadores del municipio de Tamazula. Al sindicato de maestros jubilados. Al sindicato del sección 80. Al movimiento unificador nacional de jubilados y pensionados. Al Sindicato de Trabajadores de la Construcción. Al CENTE, Sindicato de Maestros. También a todos los que desfilaron el día de hoy a la Corporación de Vialidad y Tránsito. Agradeciendo la presencia de la banda de guerra del sección 80. A los trabajadores de este honorable ayuntamiento de Tamazula. Al DIF Tamazula. Y por supuesto agradecemos la presencia de los medios de comunicación que siempre dan cobertura pronta y expedita a todos los eventos de este honorable ayuntamiento. Nuestro segundo punto en este protocolo es la presencia de cada uno de los sindicatos con el mensaje que tienen en esta conmemoración del día primero de mayo. Hacemos mención que en la circunstancia, en el contexto que actualmente vivimos, haciendo alusión a las contiendas electorales, este honorable ayuntamiento es respetuoso de los señalamientos que marca el INE. Por tal motivo, no se concede el uso de la voz a aspirantes a cargo de elección popular.
Iniciamos con los mensajes y cedo el uso de la voz a la técnico Bertalilia Flores Plácido, del Sindicato de Trabajadores del municipio de Tamazula de Gordiana. Muy buenos días a todos y cada uno de los presentes. Buenos días, señor presidente, regidores. Muchas gracias por la invitación. El pasado está escrito en la memoria y el futuro presente en el deseo. Carlos Fuentes, escritor, intelectual y diplomático mexicano. El primero de mayo es un día que la mayoría de los empleados mexicanos tenemos para descansar. Se aprovecha este día para comer en familia, ir a un evento cultural o participar de alguna marcha, como lo hemos hecho nosotros. Aquellos que lleguen a gobernar este hermoso municipio, reconozcan, uno, que somos trabajadores de base y en activo que deben gozar de los mismos derechos que cualquier trabajador, ya que para esto no debe haber diferencias. Dos, que estamos aquí para hacer equipo y sabemos hacerlo. Tres, que llegamos primero, ya que las administraciones van de paso. Cuatro, que no es justo despedir a un empleado como castigo ejemplar. Cinco, que no es correcto engrandecer a aquellos que por sí mismos se sienten poderosos. Ya que esta es probablemente mi última participación pública, quiero decir que me siento muy orgullosa de formar parte de este grandioso grupo de personas que conformamos este sindicato. Gracias, muchachos. El uso de la voz a Salvador Amezcua Jiménez, del Sindicato de Movimiento Unificador Nacional de Jubilados y Pensionados. Este día es muy grande, compañeros. Este día, los martes de Chicago, compañeros, Río Blanco y Río Cananea lucharon para que el trabajador no anduviera sufriendo 12 y 14 horas, 8 horas normales, compañeros. Está un compañero que fue líder del sindicato azucarero, José María Martínez Rodríguez, que siempre luchó por el trabajador a capa y espada. Hace unos 15 días, el 35 aniversario, y todavía sigue viviendo en los compañeros obreros, pensionados y jubilados y viudos, compañeros, de que el trabajo fuera de 8 horas. Tuvo un compromiso con Aronza en Gaza, donde el trabajo sería 8 horas, compañeros. El trabajador tiene vacaciones, aguinaldo, bono y todo, y más repartos que ellos se acreditan de los fondos, compañeros. Y sí se le pide al compañero Carlos Martínez que esté muy al pendiente a todos de que el trabajador no debe ser abusado, compañeros. Aquí, en el ayuntamiento, compañeros, hubo una persona, Carlos Martínez Rodríguez, en paz descanse, compañeros, que tuvo la visión de hacer el sindicato para cuando llegaran otros presidentes, ellos siguen trabajando, compañeros. Y yo he visto que en el sindicato, compañero, ha habido malos manejos, compañeros. Muchas gracias y mis respetos. Muchísimas gracias a Salvador por su participación. Llamo al uso de la voz del sindicato del sección 80, sindicato azucarero, a Carlos Martínez Álvarez. Nosotros, como trabajadores del sindicato sección 80, reconocemos la labor de todos ustedes también. No obstante, que como trabajadores sabemos y conocemos de la Ley Federal del Trabajo, sabemos de nuestros derechos, pero también de nuestras obligaciones. Cuando hablamos de la Ley Federal del Trabajo, hablamos de cómo se ha venido modificando esta de manera criminal en contra de los trabajadores. Sabemos y vemos cómo van menguando nuestros derechos. Ahora las empresas ya no les importa darnos utilidades. Nos limitan de algo que nosotros trabajamos,
no son de ninguna forma equitativos y en un porcentaje del 10% que marca la ley. Esto lo comentamos porque en nuestro sindicato ya tenemos 4 años que venimos padeciendo esta situación, porque nos han visto tal vez como peones y no como trabajadores, que somos los que damos la producción de la cual ellos hacen caso omiso para los derechos que nos corresponden. Por eso hago esta mención, porque tiene que llegar tal vez a los oídos de quienes hoy no se encuentran aquí. Y tenemos que llevar a cabo gestiones para que nuestros compañeros obtengan lo justo, lo necesario, lo que ellos pretenden ocultar. Agradecemos la participación también en este momento del profesor Juan Aguilar Cárdenas, del Magisterio Supervisor de la Zona 83. A veces, cuando veo la invitación que nos llega para participar en este evento, donde están, o estamos los trabajadores, los de la construcción, que ya hay que decirles construcción, pero albañiles son los meros buenos los que construyen, son ahora constructores, nuestros compañeros obreros, nuestros compañeros, los trabajadores del ayuntamiento, quienes pues siempre están al pendiente de nuestros trámites y de las fallas que pueda haber, y ahí están. Pues los compañeros, todos los aquí presentes. Cuando llega la invitación y luego dice aquí, ¿quiénes nos invitan? Nuestras autoridades civiles. Tiene la firma de nuestro presidente en ese momento. Y luego yo digo, bueno, ¿qué serán ellos los que nos tienen que invitar? ¿No serán nuestros líderes los que tienen que juntarse y hacer la invitación a ellos para que estén presentes? Porque nosotros debemos de agradecer. Yo hace rato a los compañeros les dije, nosotros no armaríamos la guerra. Exactamente. Como la armaron aquellos señores que los han mencionado aquí. Ellos dieron su vida, quedó la sangre ahí. ¿Por qué? Porque estaban sintiendo el pisón, la pisada de los patrones. Y ellos dijeron, no, vámonos, y se unieron. Y miren lo que nos dejaron. Fíjense lo que nos dejaron. Nos jubilamos gracias a ellos. Tenemos servicios médicos gracias a ellos. Que tenemos nuestro trabajo gracias a ellos y con un poquito de respeto. Pero ya nos están volviendo a pisar. Ya empezaron a pisarnos, no los gallos. Nos están aplastando. ¿Y qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? En primer lugar, lo que tenemos que hacer nosotros, hacer nuestro trabajo con responsabilidad, para que no tengan ellos, no tengan el motivo de por qué nos tienen que pisar. Y unirnos, compañeros, nos debemos de unir. Yo siempre recuerdo, y lo tengo en la mente, porque es tamazulense, a un líder tamazulense, que no nada más se preocupó para tenerles, para que los sueldos fueran buenos, no nada más, sino hasta para darles, para recrearse, también instituciones educativas. Tenemos a don José María Martínez Rodríguez, y yo digo, si este hombre viniera, quién sabe cómo nos iría, tanto a los que han pasado como representantes civiles, representantes populares. Y bueno, vamos a hacer mención de que se encuentra presente con nosotros la profesora Margarita Castro Anguiano, para quien pido un fuerte aplauso, secretario general de jubilados y pensionados del Magisterio Región Sureste. Muchas gracias, maestra, por su participación. ¿Quiere tener uso de la voz? Adelante, maestra, por supuesto. Pues para decirles eso, que no nos vamos a dejar vencer. Sí es cierto, cada vez estamos peor. En lugar de avanzar, estamos retrocediendo. Cuando vamos a hacer una solicitud, nos tratan de una manera irrespetuosa.
nos tratan de una manera como que si las personas que están, que son personas públicas, como que si es de ellos los bienes, ¿verdad? Como que si ellos son los que nos van a dar de su bolsa a lo que tenemos derecho como trabajadores. Nosotros los maestros jubilados, en lugar de avanzar, estamos retrocediendo. ¿Por qué? Porque ahora ya están haciendo nuestro sueldo, lo están pagando con una nueva manera de fregar, esa es la palabra. Nos están, que según eso, pagándonos con una que le llaman UMA, unidad de medida de actualización, pero en lugar de mejorar el sueldo, lo están bajando, porque esa UMA es menos que un salario mínimo. Vamos a ceder el uso de la voz también a un miembro activo del sindicato del sección 80 por una petición abierta de él a participar en este foro. Menciono a Sergio Macías Maciel, quien tendrá una intervención. Me dirijo a ustedes, representantes sindicales y que nos acompañan ciudadanos aquí en este recinto que es nuestro Tamazula de Gordeón, Jalisco. De antemano doy las gracias a los que me antecedieron en este escrito. Con mis palabras y a la vez saludar a todos mis, con mi propia mano, a todos aquí presentes y de respeto aquí a nuestras autoridades municipales. Este día primero de mayo es para recordar a base de reflexión, recordar a los mártires de obreros por su buen ejemplo y usar la verdad con justicia y en defender sus derechos como trabajadores. Fueron masacrados. Esto hizo que hoy debemos seguir luchando unidamente para que no se mutile nuestro contrato colectivo y los estatutos que nos rigen para moldear nuestra vida sin división. Pero sin embargo, se nos olvida esta tradición de este significado desfile de 1 de mayo. Observemos, somos pocos. Hasta tenemos una calle con este nombre que no le damos realce. Esforcémonos para que necesitamos que nos valore y a la vez estar de acuerdo en nuestros pliegos petitorios entre empresa y sindicato, entre servidor público con ayuntamiento y respeta nuestros derechos como trabajadores. Exhortos que todos hablemos de acuerdo y que no haya división entre nosotros, sino que estemos exactamente unidos en la misma mente, en la misma forma de pensar. Hay que animarnos siempre a ser ejemplo ante la sociedad y nosotros todos unidos lo podemos lograr. Ya vienen generaciones atrás que nos pueden reclamar. Tuviste una mala imagen ante la sociedad, yo no voy a seguir tu ejemplo, ya basta. Este desplegado por escrito es fomentar la unidad y el estar organizados y hacer valer la justicia para que se nos respete con nuestros derechos como trabajadores. Viva Jalisco, viva México. Viva la constitución política, viva la democracia, viva nuestros derechos, viva los obreros de la sección 80, viva los trabajadores y servidores públicos del ayuntamiento, viva don José Mena Martínez Rodríguez, viva la sección 80. Soy miembro obrero, trabajador sindical, ciudadano y servidor. La mayoría de ustedes me conocen, mi nombre es Sergio Macías Maciel. Por favor, señor presidente José Luis Amuespa, que este escrito se me respete y se archive en su agenda municipal. Gracias. Muchísimas gracias, Sergio, por tu participación. Y cerramos los mensajes de este día con la participación en el uso de la voz de nuestro presidente municipal, el técnico José Luis Amuespa Arias. Muy buenos días. La convicción de progresar mediante el trabajo honrado es una idea transmitida de generación en generación, porque está sustentada en los valores que nos identifica como mexicanos. Es alentador que ante las circunstancias de competencia desleal que se presenta en nuestro país y en el mundo, nos esforcemos por humanizar las relaciones laborales para asegurar mejores condiciones de armonía social.
para el gobierno municipal que presido, la celebración del Día Internacional del Trabajo representa una oportunidad para expresar un especial aprecio, un total reconocimiento y un excepcional compromiso de colaboración con las mujeres y los hombres que con su esfuerzo cotidiano dinamizan el campo y la ciudad, reafirmando la vocación productiva de nuestra tierra. A los tamazulenses que viven una grave situación de incertidumbre respecto a la permanencia del trabajo en los Estados Unidos, les expresamos nuestra solidaridad para que no se desanimen, porque ustedes son nuestra gente y nuestra patria. Reprobamos contundentemente la política racista del actual gobierno norteamericano y esperamos que la democracia que se ejerce en México sea ruta segura para la paz y el progreso. La administración que presido asume el deber de servir a los ciudadanos. El compromiso es con la sociedad y hasta el último día de nuestro mandato continuaremos trabajando para su beneficio. Cada mujer y hombre trabajador, ya sea agremiado o independiente, es merecedor de nuestro respeto y de nuestro respaldo. Por este motivo, jamás el interés de alguna persona o agrupación estará sobre el bien común. Una vez más, reafirmo ante ustedes nuestra voluntad de servicio, hoy y siempre, su servidor. Muchas gracias a todos por su presencia. Muchísimas gracias a nuestro presidente.